fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante. Camina, no te detengas jamás. Este sábado, a las 20:30 horas, te presentamos tu programa favorito, Yo Amo a Mi Ejército. Este 2023, con la calidad, fuerza y pasión de siempre. Tú desde tu casa, ponle corazón. Yo desde mi casa, pongo el corazón. Nuestros campesinos, nuestros pescadores, todos los mineros y los basureros, médicos, bomberos y los militares, luchan día y noche para protegernos. El momento es tan decisivo que nos obliga a respaldar y apoyar a la Policía Nacional del Perú, secundada por las Fuerzas Armadas. Y por eso yo critico, digamos, la debilidad de ciertos políticos de no defender con mayor firmeza a nuestros soldados y policías, ¿no? Las batallas de San Juan y Miraflores marcaron la gloriosa acción de nuestro ejército, junto a hombres y mujeres, niños y ancianos que nunca se amilanaron ante la crueldad y cobardía del enemigo invasor. La lección es que debemos darlo todo por el Perú, pero por un Perú unido, en los cuales todos, militares, civiles, hombres, mujeres, hombres de campo, hombres de la ciudad, debemos de saber que pertenecemos a un Perú unitario, un Perú que ha superado las etapas más difíciles de su existencia y que, como dice nuestro historiador Jorge Basadre, es un Perú de problemas, pero también de posibilidades. Somos veteranos de guerra que luchamos por nuestro Perú. Nos atacaron los terroristas que quisieron volar el puente de Tingo María y el puente Bella que daba hacia Monzón, y atacaron el helicóptero de la aviación del ejército, mi helicóptero. Entonces nos despertamos, salimos como locos la tripulación a ver nuestro helicóptero. Llegamos y ya había un soldado, un solo soldado defendiendo el helicóptero. Y nosotros, como veteranos de la Pacificación Nacional o como defensores de la democracia, amamos nuestro ejército. Sí, que sigamos firmes y vigilantes por nuestro Perú, por nuestra patria, por nuestra bandera, hasta lo imposible, la vida si es preciso. Para nosotros es un honor que el Congreso de la República tenga este gesto tan honorable de reconocer a sus licenciados que alguna vez entregaron lo mejor de su juventud en defensa de su patria y en defensa de su Perú. Una lástima que se hayan dejado convencer por la parte subversiva, el terrorismo, el vandalismo. Eso no han aprendido dentro de los cuarteles. Nosotros nunca les hemos enseñado a nuestros soldados. Estuvieron faltos, de repente estuvieron a estas. A lo mejor no asistieron a la charla de motivación que se daban. Siempre hay gente que se cabrea. Yo, a través de tu canal, yo les envío un saludo, un afectuoso saludo a ellos, el mismo de siempre, con el mismo aprecio de siempre, con el mismo cariño de siempre, de soldado a soldado. Y decirle que lo apreciamos, que valoramos todo lo que hicieron, que conocemos lo importantes que fueron y que son para la patria. En su momento le dedicaron su vida y eso es algo que es valioso para nosotros, para la nación y para ellos mismos, porque esa es su historia, esa es la historia que ellos tienen, esa es la historia que van a contar y esa es su historia de vida. ¿Cuántas acciones se dieron en ese conflicto? Se dieron bastantes acciones, participaron bastantes oficiales, tropa, licenciados que fueron llamados y participaron. Realmente es un orgullo con haber tenido una oportunidad de ejecutar acciones dentro de lo que es defensa de nuestra patria, ¿no?
Esto y mucho más en tu programa favorito, Yo Amo a mi Ejército, este sábado a las 20:30 horas en horario estelar.